No, bueno, muy contento. Por suerte ganamos, hicimos buen trabajo. Los 11 jugadores, los chicos que estaban afuera también. Estamos todos juntitos acá y nada, disfrutando este momento. Ahora ya pensando en el domingo porque tenemos que pelear arriba, ¿no? Muy complicada la cancha, el estado del campo de juego. Sí, ya van cuatro partidos que está lloviendo así. La verdad que venimos jugando todo con lluvia, los partidos. Creo que los últimos 5 partidos, 4 con lluvia. Y bueno, hay que adaptarse. Tuvimos la suerte de que abrimos el partido rápido, golazo de Diego. Y después nos empatan en una jugada donde creo que la hacen entrar al bar y en medio que se nos complica. Pero después en el segundo tiempo salimos decididos a buscar el partido y bueno, hoy entró, a veces no entra. Lo importante es que el equipo ganó y hicimos un esfuerzo bárbaro. Y bueno, para que toda la gente disfrute, ¿no? Los goles tenían tranquilidad, digo, porque apareciste justo en el clásico, los goles. Sí, los goles son una consecuencia del buen juego. Hay que tratar de jugar bien para hacer goles. Por ahí el primer gol lo hace Diego, pero yo le peino la pelota y por ahí eso no lo ve nadie. Por ahí si no hace goles los delanteros, hoy Gautier no hizo gol, pero aguantó toda la pelota, le hicieron un montón de fules, le da respiro al equipo. Y bueno, el gol es una consecuencia, lo puede hacer uno u otro. Siempre es bueno hacerlo. Yo estaba tranquilo. ¿Qué le dijo Daniel a la hora de encarar el partido? Porque era un partido que iba a ser muy de vuelta, muy impresionado. No, nada, nos da tranquilidad que juguemos la pelota al piso y lo vayamos a buscar. Juan Pablo, ¿en el segundo gol quisiste hacer eso? Patea el arco, sí. ¿Te juntan con los cintas ahora en el Argentini? No tengo idea. ¿A quién dedicas? A mis señores, a mi.